Amigos, regresamos en este paréntesis de investigación, estamos el día de hoy compartiendo con la doctora Florinda Jiménez, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Biomédicas, que además pues imparte las clases de metodología de la investigación, seminario eh, de tesis y bueno, pues eh, con ella han pasado. Pues numerosos eh, tesistas, tanto de doctorado maestra que ha tenido tres eh, uh -huh. eh, y de, de maestría también el nivel licenciatura y que manejan estos jóvenes que están pues introduciéndose en el mundo de la ciencia a, a temas pues muy muy interesantes háblenos sobre las inquietudes que está observando en, en los estudiantes en los jóvenes que están pues ya eh, incursionando en la investigación con estos temas que estamos hablando pues mire, es lo más gratificante, siento yo como profesor, como investigador, poder eh, contribuir a los chicos, poderles eh, sembrar esa semillita y qué le puedo decir que mis estudiantes han sido los mejores. Este, han pasado 48 alumnos de este, pues de licenciatura, maestría y posgrado en el laboratorio. Y, pues, son niños que en su mayoría están siguiendo el quehacer científico. Entonces, este, varios de ellos ya son investigadores, ¿sí? Este, pues, dos de los de doctorado, este, los tres tienen una posición ahora como nuevos investigadores. Uno de ellos está aquí en UACJ. Eh, otro investigador está en el Instituto eh, de Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Y el otro chico está en el Hospital Siglo XXI en el área de endocrinología, ya como investigador. Entonces, el ver ahora que ellos han crecido, ahora son investigadores especialistas en los temas. Este, ahora ellos me invitan a mí a colaborar, ¿sí? Este, pues eso es, es lo más gratificante. Y de mis estudiantes de maestría, este, puedo decir que algunos están incrustados en las áreas de investigación o de laboratorio de Maquilas, de aquí Juarense, como este, las que se encargan de hacer materiales médicos y hay algunos otros que están siguiendo estudios de doctorado en UTEP, en Las Cruces. Este, entonces, pues eh, creo que, que eso es lo importante, la pasión por la investigación. Entonces, eh, hay muchos niños que, que quieren continuar, que quieren seguir, sin embargo. Pues el tiempo es finito, ¿verdad? Y a veces no es que uno no quiera, pero les digo. Ya no hay espacio en el laboratorio, no te puedo atender porque a los chicos hay que darles tiempo de calidad, hay que orientarlos, hay que enseñarles, hay que guiarlos sobre cómo hacer las cosas. Si bien un estudiante de maestría o de doctorado esperamos que ya sea un poco autónomo, pues a veces son retos importantes o metodologías nuevas que vamos implementando en el laboratorio pues que tiene uno que estar ahí con ellos este aprendiendo juntos, ¿por qué? Porque eh, salen cosas nuevas, salen técnicas nuevas salen, eh, cosas que pues que hay que montar en el laboratorio o colaboraciones que hay que hacer para ir escalando en el conocimiento. No nos podemos quedar este, estancados. Entonces siempre hay algo que aprender en la ciencia. Y en ese aspecto, ¿qué, qué, qué aporta, por ejemplo, el avance de la tecnología? En, en todos estos procesos eh, de los que estamos hablando donde pues hablamos de genómica de cuestiones moleculares eh, hemos observado en ocasiones imágenes pues que, que llaman mucho la atención porque al final de cuentas desconocemos a veces cómo está ese, ese, ese mundo celular y bueno pues esto también eh, trae consigo una percepción distinta de lo que ustedes hacen en los, en los laboratorios cómo contribuye eh, eh, o cómo están observando que la tecnología les está Aportando y apoyando para poder entender un poco más su trabajo en estos espacios científicos. Sí, eh, eso es muy importante. Por ejemplo, voy a poner eh, en la mesa eh, el caso de una, un trabajo que hicimos en conjunto con la doctora Alejandra Rodríguez, también de la UACJ. Eh, las dos codirigimos co una tesis sobre microbiota. En, en modelos murinos obesos. Entonces, trabajamos con unos ratoncitos a los cuales los inducimos a ser gorditos, les inducimos el problema de la obesidad. Y después aplicamos eh, un probiótico y un prebiótico, que son: eh, uno es un microorganismo y otro era un azúcar. Entonces, eh, le dimos a a ese, bueno, en no un azúcar, un oligosacárido, se los dimos a consumir a los, a los ratoncitos gorditos para ver si disminuía su peso y para ver este, si había un efecto antiobesidad. Y encontramos que efectivamente eh, sí, sí había un efecto sinérgico entre estos dos componentes, sin embargo... Eh, pues evaluamos a nivel molecular, a nivel de expresión génico que pasaba, a nivel bioquímico, a nivel un, inmunológico, pero hasta ahí nos quedamos. Sin embargo, hay otro escalón eh, que avanzar, pero ¿qué requerimos? Requerimos tecnología. ¿Por qué? Porque el siguiente nivel es, si yo le di un microorganismo a ese... Ratoncito, y esos microorganismos eh, se encuentran en el intestino y ayudan a la digestión y, y todos esos procesos metabólicos. Ok, ¿cómo fue modificándose esa flora bacteriana en el organismo? Entonces, ahí necesitamos herramientas más avanzadas de secuenciación masiva para ver eh, qué microorganismos hay ahí, cómo están trabajando cómo era el inicio de la dieta, cómo era el final de la dieta, si se fue modificando. Entonces, existen herramientas, pero eso sería ahorita lo más avanzado que tenemos, una secuenciación masiva para conocer eh, los componentes de la flora bacteriana de esos organismos. Este trabajo que está ahorita a nivel murino, esperamos en, en un pues corto plazo en una segunda etapa trabajarlo en un modelo este humano verdad porque ok funcionó en los ratoncitos pero no sabemos cómo vaya a trabajar en, en un humano que tiene otras condiciones diferentes pero regresando al punto la tecnología es importante porque nos permite tener avances de punta sí o poder tener un panorama más claro de qué es lo que está pasando ahí ¿Qué sucede en, en, en otros países? Eh, bueno, tenemos el contexto mexicano, latinoamericano, pero ¿qué sucede en otros países en relación a los a, a este tipo de estudios? Eh, los estudios. Eh, bueno, pues en Europa, en Estados Unidos, quizás los recursos económicos pueden hacer la diferencia para poder avanzar en, en, estos, en estos temas. En el caso de, de, de México, ¿qué observa que detiene el desarrollo de la ciencia en, en, en general? Bueno, en general es lo que ya siempre se ha planteado. Este, la, los recursos que pues que se destinan a investigación son muy pocos. Entonces, eh, pues son muy peleados, sabemos muchos investigadores y pues no siempre el presupuesto beneficia a todos los proyectos. Sin embargo, pues yo eso lo quisiera dejar como un punto y aparte, este, creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad de quejarnos o de tenernos por no tener. Tenemos una ventaja, este como universidad, como, eh, como ciudad Juárez, es que tenemos muy cerca la frontera. Entonces, eh, universidades como UTEP tienen mucha tecnología y pues hay que buscar colaboraciones y no nada más en la frontera en otros países. Entonces, creo que el, el querer es poder. Sí, lo que yo exhortaría a mis estudiantes, siempre les digo, salgan, busquen otras estancias, eh, quizás no tengamos. Todos los recursos para hacer investigación, pero a nivel universidad, a nivel instituciones eh, de investigación, hay recursos para hacer movilidades. Entonces es importante ir a trabajar con otros, con otros colaboradores, eh, hacer trabajos en equipo, creo que eso abre otra perspectiva. Entonces, no debemos detenernos por no tener toda la tecnología, porque si no pues ahí nos vamos a quedar sin poder avanzar. Claro, y al final de cuentas, pues estos son parte de los, de los retos, pero también eh, satisfacciones que, que trae precisamente el quehacer científico. Háblenos precisamente de alguno de estos. Pues sí, digo, eh, creo que en la universidad, bueno, yo tengo 15 años en la universidad, llegué pues se podría decir a picar piedra cuando apenas la universidad el, la parte de investigación estaba en auge, este se estaban construyendo los laboratorios, entonces Fui afortunada en llegar en el momento preciso y ahorita pues puedo decir que contamos con un laboratorio muy equipado de diagnóstico molecular eh, con termocicladores de punto final de tiempo real. Este tenemos un área de pues de diagnóstico molecular también ofrecemos los servicios a las clínicas veterinarias. Hacemos eh, este ensayos de enfermedades en muestras caninas, en perritos, distemper, parvovirus, este. Um, Rickettsia, ¿sí? Entonces, eh, trabajamos también dengue, Zika, eh, el virus de Chiquinuya, virus del oeste del Nilo. Entonces, pegado al laboratorio de investigación de biotecnología, ha nacido un laboratorio de diagnóstico molecular, de asesoría y servicios, que depende de los proyectos autofinanciables que tiene la universidad y otra vez más ofrecemos el servicio a la población entonces este el diagnóstico de riqueza o de moquillo pues es más preciso porque utilizamos técnicas sensibles como la técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Así es que eh, ha sido bien recibido poco a poco por los veterinarios porque eh, hay algunos que son muy clásicos y que se guían únicamente por la sintomatología, pero cada vez nos están buscando más hacia el diagnóstico molecular. Entonces creo que una de esas satisfacciones personales es ver el laboratorio, ver los alumnos, ver que ahora los alumnos son investigadores y otros están en formación como futuros investigadores. Pues muchas gracias, doctora Florinda Jiménez, por venirnos a compartir sobre este tema y por venir a, a pues ampliarnos este, este panorama sobre estos temas de investigación que están en las, en las áreas de las ciencias biológicas. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues seguimos eh, eh, pendientes para otro paréntesis. Claro, me gustaría únicamente despedirme eh, invitando a toda la comunidad eh, este, científica del Estado de México y a la a la población en general, al primer con Congreso Internacional de Ciencias Químico Biológicas que tendrá lugar aquí en nuestra universidad 4, 5 y 6 de noviembre. Entonces, este pues son bienvenidos trabajos de investigación, asistentes a que conozcan qué se está haciendo en la ciencia en México. Muy bien, pues muchas gracias por esa por esa última invitación. Y con esto concluimos eh, el espacio del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos y los esperamos en nuestro siguiente paréntesis. Hasta la próxima.